hemos visto muchos casos, y qué difícil es uno tomar la decisión de irse de su país, migrar, dejar de ver a su familia sin saber lo que va a pasar. Ese es el caso de don Marco Antonio Calix, que partió de Honduras sin saber que iba a encontrar la muerte en esa ruta hacia los Estados Unidos. Hoy, don Luis Martínez está pidiendo ayuda para poder repatriar el cuerpo de Marcos Antonio. Vamos de inmediato con esta historia humana con nuestra compañera Loren Dolmo. Loren. Buenos días, Jackie Redondo. Así como usted lo ha dicho, me encuentro con don Luis Enrique Martínez, quien pues es tío de Marcos Antonio Calix Martínez, quien murió lamentablemente hace 4 meses, escuche usted, Jackie Redondo, en su camino rumbo a los Estados Unidos. Pero me comentaba usted, mi querido don Luis, que él se había ido hace 9 meses. Cuénteme usted bien. Sí, él había salido de Juticalpa, Olancho, porque de allá vive mi hermana, allá vivimos todos. Lo que pasa que yo me vine a vivir acá a Tegucigalpa. Y él había salido rumbo a Estados Unidos. Él un tiempo estuvo comunicándose con mi hermana por medio de teléfono, que estaba bien. De repente sucedió de que no la volvió a llamar. Y pasó mucho tiempo que no la volvió a llamar. Y mi hermana se preocupó porque no era normal, pues, de que él no la llamara. Ella subió una foto a las redes sociales donde lo hacía como desaparecido. ¿Hace cuánto tiempo subió esta foto? Esa foto la subió hace como unos 15 días. O un poquito más de 15 días, no estoy muy seguro, pero por medio de esa foto se dio la información de que él estaba muerto en Mexicali. En Mexicali. Lo que ella está pidiendo es que le ayuden a traer el cuerpo de su hijo, porque lo que ella quiere es enterrarlo, darle cristiana sepultura. ¿Aquí en Honduras? Aquí en Honduras, porque nosotros somos de Juticalpa, Olancho. Y necesitamos que los ayuden, porque mi hermana está desesperada. Aún mi hermana mañana viene para acá otra vez al cónsul de México. Para que le den una respuesta, para que le puedan enviar fotos o para que le puedan traer el cuerpo más rápido del tiempo que le dieron. Porque no es fácil. No es fácil estar pasando la situación que nosotros como familia estamos pasando ahora. Nosotros queremos que los ayude. Y por eso acudimos al canal hoy mismo, para que por medio de ellos los puedan gestionar y los puedan ayudar a que el proceso de traerlo sea más rápido. Muchísimas gracias, don Luis Enrique, por confiar en nosotros, y nos solidarizamos a través de Noticieros hoy mismo con usted. Sabemos que es una situación muy difícil. ¿Podemos brindar pues algún número de teléfono para tener una mejor comunicación, ya sea el suyo o algo, por si es necesario, verdad, en todo caso? Pero lo increíble de esta historia, compañeros, es que hace 9 meses él salió de Honduras rumbo a Estados Unidos en busca del sueño americano, y hace 4 meses lamentablemente falleció en esta travesía. No se sabe qué pasó con él, cuál fue el motivo de su muerte, pero lo increíble es que hace 15 días o hace 10 días se dan cuenta que él murió. Confírmeme, y el cónsul de México, los que le decía a ustedes, es que dentro de 4 meses posiblemente podrían repatriar el cuerpo aquí a Honduras. Sí, exactamente. Mi hermana estuvo el martes pasado acá en Tegucigalpa, en el cónsul de México, y le dijeron de que aproximadamente de 3 a 4 meses le podían traer el cuerpo de su hijo, y ella mira de que es demasiado tiempo, porque él tiene 4 meses, aproximadamente más de 4 meses de estar muerto. Ya serían ocho meses sin verlo, y aún, aunque ella no lo va a revivir, pero lo que ella quiere es enterrar el cuerpo de su hijo, de que no lo vayan a dejar allá en otro país, sino traerlo para enterrarlo acá, en su lugar donde él nació, donde se crió, y eso es lo que ella quiere, pues. Pues las causas de la muerte de él no se sabe, solo sabemos de que él lo hallaron en una casa abandonada en Mexicali con un golpe en la cabeza. No se sabe si realmente se cayó
o lo mataron. Pero lo que pedimos no, no es que busquen a las personas que lo hicieron, sino que los ayuden a traer el cuerpo, que los ayuden a traer su cuerpo para poderle darle cristiana sepultura acá en Honduras. Y ya que mi hermana se sienta más tranquila de que lo pudo ver por última vez y lo pudo enterrar, pues. Eso es lo que nosotros pedimos. Mi hermana viene mañana para acá, a Tegucigalpa nuevamente, no sé si... Si ella viene, pues le vamos a dar seguimiento al caso, porque es importante, tal vez con autoridades de Cancillería aquí en Honduras, porque no sería posible que 8 meses... Es más, si se hubiesen dado cuenta antes, mi querido don Luis, el cuerpo pudo ser traído... junto con otros cuerpos que han sido repatriados aquí a Honduras, que han pues muerto en México y en otras circunstancias, pero no fue así porque ustedes no sabían, ¿no? Por medio de una fotografía que publicaron fue que se dieron cuenta de la muerte de Marcos. Sí, por medio de una fotografía y la señora donde él alquilaba el apartamento, ella le dijo a mi hermana de que no se preocupara, de que ella le iba a ayudar a buscarlo, y ella se movilizó en México. Le agradecemos a esa persona también, porque ella anduvo en la policía, anduvo en la funeraria, y lastimosamente lo encontró muerto en la funeraria. Lo encontró muerto en la morgue y... ¿Le mandaron fotos? Pues fotos todavía no le han mandado, porque no la dejaron a ella que le tomara fotos, sino que porque le dijeron de que no era familiar. Entonces no le permitieron a la doña que le tomara fotos al cuerpo. Pero se pusieron en contacto con mi hermana los de las autoridades de allá y le dijeron que le iban a mandar fotos. Pero aún ya pasaron 8 días y nada. Y no le han mandado ni una foto a ella donde ella asegure de que sí realmente es el cuerpo de él. Sí sabemos y estamos un poco seguros de que es él por las características de que ella dio. ¿Cuáles son las características físicas de Marcos? Pues él andaba unos tatuajes en el cuerpo y andaba el pelo largo, y por medio de eso le confirmaron a mi hermana de que había un cuerpo con las mismas características de que ella había dado. Entonces asimilamos de que es él, pero necesitamos que los envíen una foto de estar más seguro para confirmar, claro. Para confirmar y estar más seguros de que es el cuerpo de mi sobrino, pues. ¿Qué es lo que tiene aquí? Vemos unos números acá. ¿Qué es esto? Pues este número es el número que le dieron el cónsul de México a ella de la morgue de Mexicali. Compártamelo, si es posible, mándenmelo por WhatsApp. Es que complicado, realmente es una situación muy difícil. ¿Pero él se fue solo o iba con otro familiar? ¿Qué edad tenía él? Él tenía 37 años de edad y él se fue solo. Él se fue solo rumbo a Estados Unidos porque a veces... tenemos que mirar, a veces por la situación que pasamos no hay trabajo. La situación está dura y a veces tenemos que salir sin saber qué nos puede pasar en el camino. O sin saber de que vamos a perder la vida, sin saber de que vamos a volver a ver a nuestros familiares que dejamos acá atrás. Y eso fue lo que pasó con mi sobrino. Realmente él salió con la esperanza de poder buscar el sueño americano. Y solo salió a perder la vida allá. Claro que nos identificamos con este caso. Muchos hondureños, pues aquí tenemos familiares en el extranjero, en México y en otros países. Y le voy a escribir solamente para que me comparta esa fotografía y poderla enviar pues a nuestro chat. Y que usted me pueda compartir ese código que tiene usted para poder tener una mejor comunicación. Ya que hasta ahorita pues... nos facilita esta imagen y puede enviármela, por favor. Y realmente, ¿él dejó hijos aquí en Honduras? Sí, dejó 2 niñas. Dejó una hija de como de 16, 15 a 16 años y dejó otra de 11 años. 2 niñas mujeres dejó. Está destrozada. Me imagino que sí, porque que le den la noticia de que su padre se lo han matado. Lo siento yo en mi corazón, que solamente soy el tío. No digamos mis sobrinas que eran hijas de él, mi hermana que era su mamá. ¿Pero está confirmada la causa de muerte de él, mi querido don Luis? Dice, la muchacha le dijo a ella de que solo tenía un golpe en la cabeza, un golpe en la cabeza. Un golpe. Perfecto, vamos a pasarnos la fotografía. Aquí está, para poderla poner en pantalla y tener una mejor comunicación. Increíble, realmente pidamos el apoyo
de las autoridades aquí en Honduras. Sí, realmente le hacemos el llamado a la autoridad de aquí de nuestro país, de que si los pueden ayudar, le vamos a agradecer profundamente en nuestro corazón, porque realmente necesitamos del apoyo, necesitamos de la ayuda en este momento, necesitamos de que ellos nos brinden esa ayuda que necesitamos para poder traer el cuerpo de mi sobrino y poderlo enterrar, poderle darle cristiana sepultura acá en Honduras, y se lo vamos a agradecer mucho. También le hacemos el llamado al cónsul de México también, que se pongan la mano en la conciencia, pues, y que miren el dolor de mi hermana, el dolor que nosotros estamos pasando en estos momentos de no poder enterrar a nuestro sobrino, pues, y que sea más rápido, que sea más rápido la traída del cuerpo de él, pues, a nuestro país para poder enterrarlo. Y sí, le agradecemos a Canal por la oportunidad que nos ha dado de poder expresarlo por medio del canal hoy mismo, pues, somos... Siempre estamos viendo lo que es hoy mismo, siempre estamos, como dicen, al 100, viendo el canal, y por eso acudimos nosotros al canal, para que los ayuden y por medio de ustedes los puedan echar la mano, pues, los puedan echar las manos. Muchísimas gracias y confiamos en Dios que así será. Compártame algunas fotografías, mientras tanto, de Marcos, para poder tener una mejor comunicación. Y bueno, que son casos que realmente tocan el corazón, compañeros y televidentes. Y bueno, alguna autoridad debe de pronunciarse ante este caso. Vuelvo a Estudios Principales.